Illwicket. Bueno, el proyecto surge hace aproximadamente año y medio como una necesidad que la cooperativa tiene de reforzar un proceso de concientización entre sus socios y socias, y sobre todo niños y jóvenes, de formar en ellos un pensamiento crítico, reflexivo y prospectivo, para que con esto ellos puedan analizar sus propias acciones y puedan entender los procesos complejos que se dan entre la naturaleza y la sociedad. El proyecto de educación ambiental, que está financiado por la Fundación Toyota, plantea como primer objetivo impulsar un proceso de reflexión entre los niños, jóvenes, hombres y mujeres de la cooperativa en primera instancia, pero también entre los habitantes de la región del área de influencia de la Tosepan Titatanisque, que corresponde a la Sierra Norte de Puebla, y que al final de este proceso ellos sean capaces de poder dar soluciones o construir su propio futuro bajo una ética ambiental en donde se puedan conjuntar los dos saberes, el saber tradicional y el saber científico. La Tosepan lo que trata de ser, junto con otras organizaciones y curiosamente, sobre todo de población indígena, aquí en el país y nosotros suponemos que en otras partes del mundo, es ofrecer una alternativa distinta. Afortunadamente en la Tosepan se conservan muchos de los valores que se han tenido desde muchos años atrás en estas regiones, como es la solidaridad, como es la ayuda mutua, como es el que la decisión se tome entre todos. Nos hemos convencido que el futuro de la región tiene que ser el desarrollo sustentable. Y también estamos convencidos de que no puede haber desarrollo sustentable si no hay organización sustentable. Y no puede haber organización sustentable si no hay familia sustentable. ¿Qué papel juega dentro de la cooperativa la educación ambiental? Pues yo solo quisiera señalar que si nos interesa un desarrollo sustentable, tenemos que buscar que los recursos que ahorita tenemos nosotros, quienes estamos en la cooperativa bajo nuestro resguardo, los conservemos y se los entreguemos a quienes nos van a suceder, ya sea los hijos o los nietos, en las mismas condiciones o en mejores condiciones. Tenemos en este momento un comunicado urgente y es para los productores socios de la cooperativa Tosepan Titatanisque. A los siguientes nombres les vamos a siguientes personas les vamos a informar que los días 22 y 23 de julio tendrán un taller sobre educación ambiental. Esto allá en el centro de formación Caltaishpetaniloyan. ¿Y cuánto requiere? Bueno, primero es la formación
de los principales actores y ejecutores del proyecto de educación ambiental, que son los promotores, que en el caso de del proyecto de educación ambiental les hemos llamado promotores ambientales. Ellos son socios y socias, miembros activos de la cooperativa. El proyecto de educación ambiental busca la formación de 12 promotores en temas relevantes sobre medio ambiente, siempre en íntima relación con su historia y su cultura. Cuando pensamos de qué manera podemos impactar a nivel regional, ¿sí? Pensando en que la cooperativa, ¿sí? Tiene 5,000 socios y socias que habitan que viven en 57 comunidades. Nosotros pensamos que sería importante elegir sitios o parcelas que pudieran ser espacios educativos o unidades educativas modelos para conservar la biodiversidad, dado uno de los objetivos o el objetivo principal que tiene el proyecto de educación ambiental. Y en este caso se eligieron 12 unidades educativas que les llamamos huembios, ¿sí? Están ubicadas estratégicamente en toda la región de la cooperativa y bajo ciertos criterios. Esta huembio, que significa unidad educativa modelo para conservar la biodiversidad, pretende ser un espacio educativo in situ en el lugar, en donde los niños, jóvenes, hombres, mujeres de la organización, pero también habitantes de la región, puedan tener la posibilidad de asistir a estos sitios o a estos espacios, en donde Marta, como promotora ambiental, va a poder formar, a dar talleres sobre temas relevantes en el medio ambiente. Podemos observar en toda su parcela existe una enorme riqueza y diversidad biológica que es la expresión del manejo y del conocimiento que ella tiene, que pertenece a la cultura náhuatl. Y en este sentido, cuando se eligieron las 12 unidades educativas modelo o las 12 huembios, uno de los criterios más importantes fue precisamente este manejo que los náhuatl le dan a sus parcelas, que ha derivado en una riqueza y en una diversidad biológica. Estamos hablando que en la parcela de Marta hay en menos de una hectárea más de 100 especies. Nosotros estamos conservando lo que es la naturaleza. Tenemos aquí unos árboles también que sirven para alimento de los pájaros y también pues para el consumo humano, por ejemplo, como plátano, naranjas, piñas, guanábana y otros árboles maderables que nos pueden servir también. Y también sirven para que sobrevivan los animales silvestres. Pensamos que estas reuniones en estos lugares pues son muy interesantes. Interesantes porque si no hubiera esto, tendríamos que andarnos pues ahí en alguna sombra de un árbol, ¿verdad? Cuando no llueve como ahorita, pues qué bonito. Pero hay veces que viene un aguacero, hay veces que está lloviznando, hay veces que está haciendo mucho aire. Pues es mejor estar en una casita como esta para que lo hagamos todos los que estén aquí, que tienen que apuntar, pues en una mesita y aquí rodeados con unas sentados en unas sillas, aunque ahorita no hay sillas, pero esperamos que todo eso tengamos. Uno de los criterios muy importantes también para poder elegir a las distintas huembios fue la ubicación.
Estamos en una comunidad en donde muy cerca de esta comunidad y dentro de esta comunidad tenemos una serie de escuelas, desde preescolar, primaria, secundaria y hasta escuelas técnicas. Entonces, la idea es que el trabajo que los promotores ambientales van a desarrollar en cada una de estas unidades educativas, ellos puedan contar con un espacio, ¿sí?, en donde puedan desarrollar diferentes tipos de talleres ligados al tema de educación ambiental. Teniendo parcela, dicho de que, pues, llego ya de Nejín, trabajo que me hin Cochichí, Majonca, para con eso que estemos en mi Tachipaba, porque en eso no parcela, pues ni para ni cauto, en Cochichí, Majicaca. Vamos en mi Tamate, vamos en mi Tatembeba, porque como para Mopalevia no tal tipo así. En mi parcela, yo siempre procuro de mantener los árboles, cuidarlos, respetarlos. No acabarlos, porque si los acabamos ya no vamos a contar con ellos y se va a deteriorar nuestro cafetal. Y yo quiero que mi cafetal siempre esté poblado de árboles y así también allí nos apoyemos con tanto con la cosecha de café como con los árboles que se producen. En esta cañada, que es conocida como el Cuichat, se va a localizar la Wenbio número 12, la cual va a construir en un terreno de la cooperativa que tiene 6 hectáreas. En este terreno existe una población de helechos arborescentes muy importante, razón por la cual se quiere proteger. Esta Wenbio es muy importante porque es parte de lo que se llama corredor biológico entre lo que es el monte y la zona de los cafetales. Nosotros decimos hay que formar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, pero esta formación tiene que ir encaminada al desarrollo sustentable. Ese es el fin último del centro de formación, el desarrollo sustentable. Pero para que esto pueda lograrse, pues sí hay que desarrollar también capacidades y conciencias. Y cuando hablamos de las conciencias, pues hablamos de la conciencia medioambiental, de la conciencia de género, de la conciencia económica, porque creemos que si desarrollamos este tipo de conciencias, bueno, vamos a ser personas mucho más capaces y más conscientes de lo que queremos lograr y de a dónde queremos ir. ¿Cuánta casa? ¿Cuánta casa? ¿Quién sabe? No tengo la idea. Estoy pensando en la biodiversidad, no en otras cosas.